estamos aquí haciendo esta gran actividad para los más pequeños de la ciudad, donde le hemos traído todo tipo de actividades. Como pueden ver, hay de todo en este parque, donde el Evangelio Cambia se ha dedicado a no solamente a entretener y a pasar un día ameno con los más pequeños, sino también a traer valores, principios y el amor de Jesús y la esperanza de Jesús. Esta mañana he venido hasta el Parque Recreacional Sur aquí en Valencia, sumamente feliz porque ando con mis hijos, con otros niños de mi comunidad y estamos contentos de ver la recreación que hay, las diferentes atracciones y cómo ellos están disfrutando. Bueno, de verdad que nunca había visto algo así tan emocionante para los niños. Nunca había tenido la oportunidad de estar en un sitio así, que los niños compartan, porque en realidad uno ahorita con esta situación que tenemos, no tenemos para sacarlos a divertir. Me parece un evento espectacular porque están compartiendo con todos los niños, es familiar, papá, mamá, hay unión, hay amor, hay paz. Y bueno, me siento muy contenta porque nos han tratado bien, estoy satisfecha. Muy agradecida con toda la gente del Evangelio Cambia, mi hija disfrutando muchísimo, demostrándole el amor de Jesús a todos los niños de Venezuela en los momentos tan difíciles que estamos viviendo. Ellos hacen esto gratuitamente y se los agradecemos mucho. Dios les bendiga. Gracias. Desde aquí, desde el Parque Recreacional Sur en Valencia, liderizando esta mega jornada titulada o llamada por nosotros hoy Navidad en Familia. Se está haciendo simultáneamente esta misma actividad en 5 estados más, repartiendo hoy más de 250,000 platos de sopa en un solo día. Esto es el despliegue más grande que hemos hecho en el año, unidos como voluntariado. Así que les invito, les animo, únanse el próximo año, únanse a las mega jornadas, únanse a las jornadas hospitalarias que vamos a hacer el próximo año y les voy a decir algo, vamos a cambiar este país con el amor de Jesús. Estoy muy, muy agradecida porque de verdad esto ha sido una bondad muy, muy, muy especial y siento que esto anteriormente no lo había hecho nadie y de verdad hemos disfrutado, mis hijas han pasado un excelente día. Me parece una actividad muy, muy hermosa, muy, muy chévere, de bendición para esta zona, para todos estos niños, para la familia. Además de que pasamos un rato agradable en familia, disfrutamos de las ricas bendiciones que ustedes comparten, lo que es el alimento, la palabra, colchones inflables. Y me siento muy complacido, pues, y muy contento por esto. Este es algo que es increíble. Pero bueno, solo el que tiene el Señor en el corazón, hace. Aquí estamos una vez más, ahora en Valencia, Estado Carabobo. Estamos muy contentos porque estamos haciendo Navidad en Familia. Aquí hay miles de familias, hemos recorrido todo el parque. Hay castillo para las princesas, como ustedes pueden ver. Hay pintacaritas, tenemos a Jesús coronando a nuestras niñas, a nuestras princesas. Podemos ver la alegría en el corazón de la gente. He pasado una experiencia muy, muy divina. He pasado un día muy distinto de bendiciones. Me han bendecido a mí, a mis hijos, con comida, con chuchería. Estoy muy emocionada porque nunca me he tenido un día tan distinto y me he sentido con la presencia de Dios en cada cosa, en cada sitio donde he habitado. Me pareció fantástico ver a mi hija tan alegre porque le gusta la princesa y un acto como este tan bello, de verdad que me parece muy bonito. Me encantó mucho, todo fue muy bonito y Jesús me dio la corona.